Hello, good evening. Good evening. Hello, hello, teacher. Good evening. How are you guys? Hi, teacher. I'm fine, thank you. And you? Fine, excellent. Fine, thanks for asking. And you? I'm a little bit tired, but I'm good. So we're ready to start with the class. Let's see. Yes. I'm just trying to keep up. Porque voy con este jalón hasta las 10:30 de la noche. Pero yes, yes. Ánimos, ánimos. Esas son las cosas que uno tiene que hacer por dinero. Trabajar, por ejemplo. Right. ¿Qué es lo peor que has hecho por dinero? Madrugar. That's the worst thing. Okay, yes, más. Teacher. ¿Verdad? Más con este clima que está tan rico para estar dormidito. Pero bueno, no. Está rico para aprender inglés. Ok, so it's Thursday, ok. Ya tengo 3 fechas, 4 fechas. Excellent, good job. No veo errores hasta el momento. Ok, Carla, thank you. And Ana Marisol, too. Ok. Veo que quieren permiso por conectividad por las cámaras apagadas. Ok, it's ok. Gracias por avisarme de todas formas. Ok, so good evening everyone. Welcome to the class one more time. Today is Thursday. Today we don't have, I mean, tomorrow we don't have classes. We will have classes until, let me see, Monday. We don't have classes on Friday. Ustedes ya saben que no tenemos clases el día Friday. Ok, until Monday. Esperaría yo que ya estén trabajando en la plataforma. Ok, que ya vayan con algunos ejercicios ahí un poco adelantados. Porque that's important. Porque eso es importante, ¿verdad? And I hope that you are working there. Esperaría que estén trabajando ahí. Si tienen dudas con algún ejercicio, algo con lo que les pueda ayudar, me pueden escribir siempre el número del ejercicio al chat. Y yo voy a intentar ayudarles, ¿ok? And sí, así como empieza el trabajo, empiezan mis alergias. Deme un segundo. Ah, I think it's the weather. Creo que es el clima. Bueno, bueno. Ok, we're going to go with the attendance now, porque ya es la hora. Así que vamos a empezar con el attendance. Let me see your attendance. This is the one. Okay. Remember, cámaras encendidas, micrófonos apagados, a menos que diga su nombre. Y si tienen cámara apagada, recuerden siempre avisarme cuál es el motivo, si es emergente, si es urgente. Ana Marisol Zamora Castillo. Present. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Griselda Lizeth Moreno de Buenía. Present. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemi Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Present, miss. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Ok, Jocelyn. Carla Gabriela Merino López. Carla Melissa Colocho Santos. Present. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. No me diera miedo porque él ya llegaba a acompañar.
Y yo le contesté que no, no necesitaba yo su acompañamiento, que yo tenía quien me estaba acompañando. Y... Leslie Natalie Orellana Hernández. Leslie. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Ya voy a encender la cámara. Ok. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present, teacher. Raúl José Reyes. Ahí. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Tengo la cámara apagada porque mi internet está bien lento. Ok, comprendo. Thank you. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. No. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Okay. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. Solo Teresa. Carla Gabriela, no me quedó claro porque me encendieron como 3 micrófonos al mismo tiempo y no entendí quién era quién. ¿Carla Gabriela está presente? ¿No? Okay. Janet Carolina. Present, teacher. Sí, solo ellos me hacían falta. Entonces solo me hace falta Carla en Teresa. Ok, excelente. Nada más hacerles nuevamente el recordatorio de por favor mantener los micrófonos apagados, a menos que vayan a decir algo, ¿verdad? Porque ya saben que pues podemos escuchar todo aquí, todo siempre queda guardado en YouTube. Ya me he encontrado hasta con mensajes de alumnos que están compartiendo pantalla y sin querer comparten WhatsApp y quedan guardados los mensajes. Y si vuelvo a ver el video y lo pauso, aunque ellos crean que quitaron rápido la pantalla, yo puedo volver a ver el video, pausar el video y detenidamente leer los mensajes. Así que tengan cuidado, be careful with that. Mucho cuidadito ahí, ¿ok? Bueno, let's continue. Me veo cansada, no me veo cansada, sí me veo cansada, yo me siento cansada. Pero, sí, se ve cansada, teacher. Sí me veo cansada, yes, I feel tired. Sí, yo, se ve cansada. Es que como me levanto bien de madrugada, entonces para poder aguantar la clase de la noche, duermo en la tarde, duermo una siesta para poder aguantar hasta las 10:30 y de ahí, bueno, para arreglarme todo, pero ahora no dormí, entonces siento así como, pero ahí estamos. Hizo falta ese sueñito. Sí, el sueñito reparador. El pestañazo, right? Yeah. Claro. Un poquito falta. Pero bueno, vamos a la clase. Thank you. Ya veo sus mensajes aquí. Ok, me dicen varios lo de la cámara apagada por la lluvia. Ok, gracias por confirmarme eso. And let's continue. Ya que me dicen que no hay problemas con los exercises de la platform, we're going to go with a conversation. Vamos a iniciar con una conversación. Conversation. Carla Gabriela, está aquí Carla Gabriela y en el control de asistencia no me apareció. Dice, tengo mala señal. Ok, ya le puse asistencia ahí. Entonces básicamente solo me falta... Teresa. Only Teresa. Present. Y esa Teresa, ya le vi con la mano levantada. Hola, Teresa. Hi. Teresa de Jesús Cruz Navarrete, right? Present. Excelente, no falta nadie. That's amazing. Bueno, ayer me faltaron 2. Bueno, si no hubiéramos ido con asistencia perfecta, pero ni modo, las cosas suceden y uno no puede controlar eso. Ok. En la 1.11, la primera pregunta y la cuarta no me agarran la respuesta. Yo recuerdo que ya resolvimos el ejercicio 1.11, pero vamos a hacerlo de nuevo. 1.11. I'm gonna check and we're gonna see. Okay, let's see.
recuerden que el fin de semana, si pueden avanzar, avance. Porque durante la semana a veces se hace más difícil una cosa, otra cosa. Al 1.11. Sí, sí, sí. Sí, ya lo hicimos. Bueno. La 1, going to invite. Sí lo habíamos hecho. Yo no salió correcto. Quedaba así. Y el último, the last one. Quedaba así. Recuerdo que lo hicimos aquí en clases. Son esos, miren. Y a mí sí me agarraba la respuesta ahí. De hecho, lo hicimos together. And todos quedaron bien. ¿Verdad? Rudy, sí, después voy a verificar sus notas para ver cómo van y dónde me aparecen cada persona. Esperaría yo que solo ustedes estén, si solo ustedes están ahí registrados, sí voy a poder verla, si no, no voy a poder verla. Pero de momento vamos a ver ahí, ¿ok? Bueno, let's go with a conversation. Vamos a iniciar esta clase with a conversation with a pronunciation practice. Remember, como formas bases, digo yo, para la pronunciación del inglés es tener en cuenta las diferencias de las vocales, también tener en cuenta un poquito lo de que no es chon, es chon, ¿verdad? No digo conversation, es conversation, un poquito así. También que al inicio de las palabras que inician con S no es school, es school, school, ¿verdad? School. Dicen, I study in the school. No. I study in the school, porque no hay una E antes de eso. Y mucho la entonación, mucho tiene que ver la intonation a la hora de pronunciar. Les dije, nadie habla como, hola, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Yo también estoy muy bien. Nadie habla así, ¿verdad? Entonces, porque en inglés cuando leen dicen, hi, how are you? My name is, what is your name? No, ¿verdad? Tenemos que darle la entonación correcta para que suene bien. So we're going to try to do that. Vamos a intentar hacer eso. So this is the conversation we're going to practice really quick para continuar con los temas de la section 2 que tenemos para el día de hoy. Ok. Are you going to do, recuerden esto, gonna, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Fabulous, fabulous. When is your birthday? Birthday. Exactly. It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla, it's gonna take me out for dinner. Nice. Is she gonna order a cake? Yeah. And the waiters are probably gonna sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Que los meseros le van a cantar happy birthday. Y eso es muy, a ver, ¿cómo? La vergüenza que le canten happy birthday. ¿Ustedes qué cara ponen cuando les empiezan a decir feliz cumpleaños? Es como, gracias, qué amable. Yo lo mejor bien me puedo incómodo. Cantar. Sí, ¿verdad? Es muy incómodo. Sí, sí, yo mejor me puedo cantar también. Happy birthday. Me les uno. Así son todos contra nadie. Yeah, so it says, it's so embarrassing. Ok. ¿Necesitan que repita alguna pronunciación? Sí, todo, teacher. ¿Alguna en específico? La de embarazoso. Embarrassing. Después de anything, teacher, creo que así se pronuncia. Exciting. Es la mente. Ah, ok. Thank you. Ok, now let's go again y vamos con la entonación.
Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th. Ya saben que es August. Penitencia el que me diga August. Ah, deme un segundo. Alergia, alergia, alergia. Deme un segundo. Thank you. August. August, yeah. August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going or is gonna take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably gonna sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Ahora les voy a mandar el audio al chat. ¿Les sirvió ayer ese audio para practicar? ¿Sirve de algo que lo esté mandando o no les ayuda de mucho que lo mande? Yes, teacher. Sí ayuda. Yes, teacher. Okay. Luego, si quiere qué? ¿Dale conmigo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Voy de nuevo. Okay. Are you gonna do anything? Espérame, creo que empecé muy antes ese audio. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla's gonna take me out for dinner. Nice. Is she gonna order a cake? Yeah. And the waiters are probably gonna sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Ahí lo tienen. Okay. ¿Están listos? You're ready? Para ir a teacher, la última parte. It's so, después de eso. Embarrassing. Bye, thank you. Mm-hmm. Embarrassing. It's so embarrassing. Si ya tomaron un screenshot, vamos a la práctica. Everybody. Vamos en grupo de tres por si hay problemas con audios o conexiones. Let's go.
Hola, teacher. How may I help you? Necesitamos que nos ponga otra vez la imagen. Disculpe que no le tomamos captura. Me lo imaginé. Sí. Yo creo que hasta me salió con sonrisa, teacher. Ok. Bueno, qué bueno, así es mejor. Ok, you're welcome. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Get up. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is gonna take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably gonna sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Good. Ahora. Pero póngale feeling, pongámosle feeling. Sí, teacher, para que nos estamos familiarizando. Ok, ok, ok. Sí, claro. Do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is gonna to take me out for dinner. Uy, sorry. Si dijeron it's gonna, entonces vamos a decir solo it's gonna take me out. Pero no vamos a decir it's gonna to take me out. Porque el going to, el perdón, el gonna ya es la unión del going to, ¿ok? O sea, no hay que decir el okay, teacher. It's gonna to take. Correcto, eso es lo malo. Gonna to take. Usted me dice... It's gonna take me out. Ah, okay. Thank you. Nice. Is she gonna order a cake? Yeah, and the waiters are probably gonna sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Probably it's embarrassing. Vamos, Jennifer, and me. Okay. Okay. ¿Quién comienza? Si usa comienzo. Ok. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is gonna take me out for dinner. Nice. Is gonna order a cake. Is she gonna order a cake? Yeah. And the waiters is probably gonna sing happy birthday to me.
Ajá, ¿me hablaban? Sí, teacher, la compañera quiere compartir la conversación y no dice que no le carga. ¿Quién es la compañera? Este fue teacher, yo también Leslie, De la captura de pantalla, bueno, algunos compañeros se les salió ahí. No tomar captura, pues, entonces, yo creo que por mis señales que no puedo. ¿Y quieren tomar captura? Este fue teacher. A ver. Raúl, dígame. Yo tengo la computadora y lo mismo que si no me falla el internet aquí en el centro. Fíjese que siempre quiero compartir cuando dice usted compartir, pero no lo puedo compartir o dice compartir pantalla, ¿verdad? No puedo porque siempre me sale un recuadro y dice no puedo porque los demás compañeros la están compartiendo. ¿Intente no sé ahora? Solo me aparece pizarra y iPhone. ¿Tiene abierta la imagen? No. Tiene que abrir primero la captura de la imagen. ¿Dónde dice pantalla? No, ábrala así en su escritorio. Normal, como que la va a ver usted la imagen, solo usted. ¿Cómo? ¿Ya tomó la captura? No, porque... Bueno, aquí dice solo inglés corporativo en la pantalla. Vaya. ¿Sabe cómo tomar una captura? Vaya, dice compartir pantalla. No, aquí donde estamos, vaya. ¿Me está viendo a mí la pantalla que estoy compartiendo? Sí, aquí la tengo la conversación. Vaya, ¿puede tomar captura de pantalla de eso? ¿Sabe cómo hacerlo? No. Vaya, ¿le va a dar el botón de Windows? ¿Ve el botón de Windows? Son cuatro cuadritos. No. Vaya, ya le voy a mandar un video de cómo pueden hacer eso. Ok, dentro de un ratito. Bueno, creo que antes de cualquier otra cosa les hubiera enseñado a compartir pantallas y a imprimir, a capturar pantallas. Para capturar pantallas, si están desde el teléfono, creo que ya todos sabemos cómo tomar un screenshot del teléfono, ¿verdad? Si depende del teléfono que tengan, el mío, por ejemplo, es el botón de apagado y el botón de volumen arriba. O sea, hago los dos, ¡cluc! Y se hace la captura, solo hace así y ya, se capturó pantalla, ¿verdad? Ese es en el mío. Hay otros que son distintos, pero en la computadora todavía es más sencillo. En la compu le van a dar Windows, que esa es una tecla que tiene cuatro cuadritos de diferentes tamaños, y luego le van a dar en una tecla arriba, en sus teclitas de arriba, en las primeritas que aparecen arriba, unas que son bien delgaditas, hay uno que se llama imprimir pantalla, que si no les aparece como imprpt, creo que así les aparece a algunos en español, va a aparecerles en inglés como prtsc,
PRTSC le tienen que dar Windows y S al mismo tiempo, ¿verdad? Los dos que les acabo de mencionar al mismo tiempo. Y le va a pasar lo mismo que acaba de pasar con el teléfono. Va a ser un pantallazo así. Y se va a guardar en sus imágenes. ¿Ok? Entonces tienen que abrir esa imagen primero antes de empezar a compartir pantalla. La abren en su máquina, en su ordenador. Y después, cuando vayan a dar compartir pantalla, ya les va a aparecer esa opción. Pero si no la tienen abierta primero en su ordenador, no les va a permitir hacerlo. Victoria, dígame. En mi computadora no. Es Shift Windows S para poder hacerlo. No me funciona con Windows. Shift Windows S. Sí. Sí. Primero, con la mía también. Windows. Ah, ok. Okay. Pero con la Shift Windows S todavía pueden hacer, creo, captura de pantalla a una sección de la pantalla. Les deja hacer como un recorte, ¿verdad? Ajá, es que ese es el comando para hacer recortes de pantalla. Pero si quieren guardar toda la pantalla de un solo le van a dar Windows y Print Screen. Si no encuentran eso, lo que dijo la compañera funciona. Windows, Shift, que es uno que dice Shift y tiene una flechita para arriba, S. Y le va a dar a selección, hasta le va a enseñar dónde tiene que cortar. Usted corta y hace la captura de pantalla. Le voy a mandar un video, ¿saben qué? A veces es más fácil explicado. Para que se les haga más fácil hacerlo. Ahí está. Ok. Griselda, dígame. No, también pueden hacer lo siguiente, el FN y se lleva la captura para Paint, lo pegan ahí e incluso tienen la opción de editarlo, así que hay que insertar algún texto como para orientarse, entonces también pueden hacer eso para las capturas. Ajá, copiarlas y pegarlas en Paint, ya, yeah. Uh-huh. También se puede hacer para editarlas, ¿sí? Es true, sí, yes. Incluso sus compañeros cuando comparten pantalla, ustedes pueden editar sobre la conversación de pantalla que ellos tengan. Por ejemplo, si ustedes quisieran dibujar aquí sobre lo que yo tengo, ustedes pueden. Saben, ¿verdad? Que pueden hacer eso. Ahí tienen una opción que se llama anotar. No, también desde el teléfono. Solo le dan anotar. Busquen la opción de anotar. Si no les aparece un solo en la barra, se van a más y buscan anotar. Miren, ahí está escribiendo alguien ya. Ahí dice Briseida, hasta me parece que no está escribiendo. Stephanie dice ahí también. Ay, me acabo de escribir Edgar. ¿Ven? Ustedes pueden escribir sobre las máquinas de sus compañeros. Por ejemplo, si están haciendo un ejercicio, pueden escribir en un aporte así. Creo que primero hubiera dado una clase de Zoom antes de seguir con la clase de esta, ¿verdad? Para que sepan las opciones que tienen. Porque tienen varias opciones aquí. Incluso hay una donde pueden colaborar. Si se fijan, especialmente si están en una computadora, abajo, junto a las reacciones, cámara, videos, salas de grupo, aparece una opción que se llama pizarras o boards. Entonces yo puedo crear una pizarra. Le doy aquí nueva pizarra. Abrir y colaborar. Entonces, a ustedes les va a aparecer una pizarra y todos pueden escribir en esta pizarra. Si yo les digo aquí, todos escríbanme una oración con, ¿qué? Cuéntenme qué van a hacer en su cumpleaños con el going to. Entonces, ustedes pueden empezar a escribir aquí. I'm going to eat cake. Y ahí yo puedo ver en vivo todo lo que están haciendo. Miren. I'm going to travel, dicen unos. I'm going to eat pupusas, dice otro. Okay. Ay, me perdió. Ajá. No sé qué está haciendo. I'm going to travel. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Ahí pueden escribir.
todos tienen la opción de escribir aquí. Acá solo se van acá, las opciones de aquí. Lo único que tienen que ir son las opciones de la par. Ahí aparece el lápiz, aparece esto. Entonces tienen que darle donde dice T de texto y van a empezar a escribir sobre la pantalla. Sí, primero que... Se escucha cortado, Luisa creo que está hablando, pero se le escucha bien cortado. Hay que desplazarlo con los tablitos. No me sale el lápiz aquí. Mucha por la reunión. Hasta corazoncitos han hecho. En el mío no me apareció el lápiz. En la primera compartió, sí, ahorita no. Pero es que aparecen a un lado, no aparece donde siempre, tiene que aparecerle a un lado. Sí, en el lado izquierdo aparecen. Uh-huh. Hay que desplazarlos. Uh-huh. Con los triangulitos, arriba o abajo. Ajá, bueno, sí, si está en el teléfono creo que sí. También. Solo me sale chat, configuración, desconectar, levanta manos. No, pero es que no es donde están esos. Es en el, usted está viendo el menú de abajo. Tiene que ver el menú a la izquierda. No me aparece menú de nada más. Compartir, participantes. Y en la otra que compartió sí me apareció el lápiz aquí enfrente para yo escribir. Y ahorita no. Está raro porque mire si les, si les está apareciendo. A la par del corazoncito, ¿no mira ahí una T, una sí, pizza, de hecho. Un recuadro? No, solo la mano, la risa. ¿Alguien que esté desde el teléfono que le aparezca la opción? ¿Alguien está desde el teléfono y si le aparece con dónde escribir? Sí, yo estoy desde el teléfono y no me aparece nada tampoco. Ajá. Igual a mí no me aparece nada. Teacher, a mí se me puso el teléfono con pantalla negra. Yo ya no los veo a ustedes, ni veo nada, no veo opciones. Ni me miro yo. Y se me perdió, solo los escucho. No sé qué hice acá. A mí en blanco se me quedó todo. ¿Qué? Bueno, déjenme decirle que esto ya es problema de sus teléfonos, ¿verdad? Ahí sí ya no puedo ayudarle yo. En blanco me quedó. Pero yo aquí estoy viendo hasta textos en notas me están escribiendo. En la primera que compartió sí pude escribir. Pero en esa no me da lápiz en ningún lado, porque me aparecía en el lado izquierdo, arriba de silenciar, me aparecía lápiz, y ahí no. Miss, tal vez no le han dado a la pizarra poder entrar, tienen que activar lo que dice whiteboard, tienen que entrar a la pizarra, ¿sí? Ajá, ¿no han entrado a la pizarra? Ahí primero. Ya toqué la pizarra, pero no me dice nada, solo zoom, alejar, salir. Entonces no es ahí, porque sí le pregunta si quiere entrar y se le da ok. Vaya, vamos a cerrar pizarra y vamos a volver a abrir pizarra. Si le voy a la pizarra y solo está grande. Vaya, vamos ahí. Abrir y colaborar. Todos los participantes pueden editar, dice. No me parece nada. Y le doy a la pizarra y solo se hace el zoom. Y no me aparece. A mí me pareció que solo puedo ver. A mí me parece que solo 18 personas están... Le han dado permiso para editar, los demás no. Bueno, se me pareció. Pero están compartiendo otra pizarra. Usted estaba compartiendo pizarra. Sí, no sé quién compartió porque sí me parece a mí. Ok, bueno, pero anyways, eso es para que sepan, no es la clase. Volvamos a la clase. Let's go back to the class, porque si no se me van a perder. Ok, let's continue. Apaguen los micrófonos porque si no ya saben, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yesterday I told you to practice a vocabulary about... Yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Nadie en la vida, nadie. Aquí andamos. Ok. Ay, no. Ya me voy a poner así, un pensamiento así bien profundo. ¿Qué es la vida? Bien, ¿qué estamos existencialista haciendo? Sí, ya me voy a poner así bien existencialista. Como, ¿qué estoy haciendo en realidad? ¿Todo lo que hago? ¿Para qué es? ¿Con qué fin? Pero bueno.
Ay, no, no me pongas esas cosas, que yo tengo ansiedad y puedo pensar cosas raras. Ok, volvamos al tema, volvamos al tema, volvamos al tema, volvamos teacher. Aquí a la tierra, a la tierra, a la tierra. Bye. Teacher. Dígame. Una prima que tengo, cuando tenía 10 años, me preguntó, ¿y por qué respiramos? ¿De dónde viene el aire? ¿Y usted qué le dijo? Que fuera a ver tele, le dije. Anda a ver tele que ahí te va a dar la respuesta de todo, ¿verdad? Ahí empezó nuestra vida detrás de las pantallas. Bueno, anyways, ya, ya, no me pongan pensamientos así. Vaya, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Ah, parts of the body, parts of the body. I told you to study the parts of the body. ¿Las estudiaron? Did you study that? Yes. Algunos dicen yes, otros no, otros ni vuelven a ver a la cámara como que no los estoy viendo, que estamos así. Por otro lado, ¿verdad? Maso. Ok. Maso, soso. Maso. Ok. Be happy every day. Yeah. Yeah, I try to. Ok, so parts of the body. We're gonna go with some parts of the body here. Y vamos a ver. So I have different parts of the body in this part here. Y las necesito escribir en estas bubbles. Estas burbujitas, I need to write them in the bubbles. So, we're gonna try and see. Vamos a ver cuál primero encontramos. Vamos a ver nose. Vamos a marcar nose y vamos a buscar nose. ¿Cuál es nose de todos estos? Obviously, is this one, right? That is the nose. ¿Es la qué? Nariz. Nariz. Vamos a marcar la siguiente. Ay. Ay. Eye, this is the eye, right? Eye, voy a marcar el eye. Siguiente. Neck, neck, cuello, neck. Voy a venir aquí y voy a marcar neck. Si ustedes quieren, pueden compartir pantalla y colaborar también. Pero en este momento quiero que tomen un screenshot, o sea, tomen una captura y la vamos a ir a resolver en grupos rápidamente. A ver cuál encontramos. Y ya saben, usualmente el que está en computadora puede ir editando así, ¿verdad? Sobre esto. Yo sé que tenemos limitantes, pero a veces es como mejor recibir la clase en computadora por la colaboración que se puede hacer, ¿verdad? En estos. Pero de lo contrario, pueden ir escribiendo ustedes los nombres en el chat y los compañeros que tienen computadora escribiéndolos aquí sobre. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Do you get the activity? Okay. Yes. Okay, take a screenshot. Ya saben cómo tomar captura de pantalla. And we're gonna go to the groups and we're gonna practice. Parts of the body. Ahora vamos en grupos de más personas, así que colaboramos rápido. We collaborate and we finish early.
Como que es comida futba. Cuando se escribe así. Okay. Gracias. Practicamos la pronunciación. Sí. Okay. Okay. El cursor no me lo pueden ver, no estoy compartiendo, ¿verdad que no les en... Sí, bastante. Porque entró la teacher. Sí. Pónganos 10 teachers. Ay, ay, qué gracia. No me salió como me ¿dónde? Sale en la vida real, pero bueno. Pero así me lo hacían cuando yo iba a prepa, teacher. Trabajo honesto. Hey, no, not too much like a hear, nose, ear, hand, neck, mouth, stomach, arm, leg, knee, foot. Me ya le califiqué. Vaya, ya tuvimos 10. Excelente. Uy, yo hablando con el micrófono apagado. ¡Qué barbaridad! Ok, la señal está mala. Sí, yo sé, en muchos lugares. It's because of the rain. Tal vez es mucho por la lluvia, ¿verdad? Estas lluvias han hecho esas cosas. Algunos hasta les califiqué sus papeletas ahí. Les prometo que esos 10 me salen mejor en la vida real. I promise que sí me salen mejor. Pero ni modo, trabajo, ¿cómo es? Trabajo honesto. Okay, let's continue, you guys. Yes, todos lo tuvieron bien. Nadie tenía problemas y algunos se estaban practicando. Pero ese es un vocabulario como muy, como, I don't know, general. Aquí tenemos más, miren. This is more about the body. Tenemos 25 words related to the body. Okay, so I'm gonna say them. Las voy a decir y ustedes repiten desde su casa. You can repeat at home. Eye, nose, neck, shoulder, chest, elbow, wrist, hand, hips, leg, heel, foot, head, ear, mouth, chin, arm, belly bottom, esto es el ombligo, ¿verdad? Belly bottom, waist, fingers, tight. ¿Dónde aparece tight? ¿Cuál dice el 21 tight? Tight es toda esta parte aquí de la pierna. Hasta la parte de adentro. Tight. Esos son tight. Knee. Chin. Este es, aquí, tengan muy en cuenta, esto es chin y este es shin. Chin
shin, ankle, toes, ankle, toes. Ahora, miren en esta parte, oops, sorry, esa parte de acá, donde dice chin, chin, el 23. No sé si es algo de Oriente, se los digo porque ya me ha pasado que a veces les digo a los estudiantes, ah, ¿ustedes conocen esta palabra? Y me dicen, no, teacher, ¿qué cantón vive? Y sí, vivo en un cantón, pero no tiene nada que ver. Resulta que no sé, les digo, no sé si ustedes alguna vez en la vida han escuchado que a esta parte de acá le digan, me van a disculpar si me escucho bien autóctona, la chimpinía. Yes, teacher. Sí, ah, vaya, uf, no solo es de Osoro, también. Los jugadores de fútbol se dañan la chimpinilla, teacher. ¿Saben ustedes que lo tomaron de la palabra del inglés? Porque aquí se dice chin. Y nosotros tomamos muchas palabras del inglés y las decimos así. Ay, me fregué la chimpinilla. ¿Y vos dónde aprendiste inglés? ¿Cuál inglés, po? Es chimpinilla. Chimpinilla, y tomamos de acá. Okay. La tomamos de acá, de la chin, chin, ahí. Bueno, ¿tienen más palabras de vocabulario? Si quieren tomen un screenshot, porque el Monday vamos a hacer un juego más sobre eso y ya sería el último juego de eso. Ok, bueno, take a screenshot, porque ya me voy a ir al otro grupo. Ready? Ready. Ahí les mandé un video de cómo tomar screenshots, ¿ok? Bye bye. Bye bye. Have a good night, you guys. See you on Monday.